Les damos la bienvenida a todo el pueblo dominicano. Aquí me encuentro en la Casa del León, Leones del Escogido. Y hoy estaremos hablando todos los pormenores de lo que pasará esta temporada 2020-2021 de aquí, del béisbol invernal dominicano. Así que prepárate, porque esto comienza ahora. Así es, Enrique, y nos sentimos muy felices y contentos porque sabemos que contamos con tu audiencia en cada una de las transmisiones de los partidos de los Leones del Escogido en esta temporada, que es la temporada de todos. ¡Mi querido! No. Sí, sí, yo sé. Codito. Ahí sí. ¿Cómo entra? Hay que comunicar que esta temporada comienza el 15 de noviembre y finalizará 15 de enero. Sí. Hay un séptimo partido en la final. Ojo con eso, ¿eh? Así es, 30 partidos en serie regular por cada equipo, 7 partidos para serie semifinal. Como dice Quigley, si hay un séptimo partido en la final, se juega hasta el 15. Que no va a haber, que no va a haber. Es de una vez juego, de una vez. Nosotros lo vamos a llevar quien sea. Al gatico, a la plumita, quien sea, no lo vamos a llevar. Espérate. Señores, vamos a dar paso a las palabras oficiales de bienvenida de esta temporada 2020-2021 a nuestro presidente del Escogido Baseball Club, el señor José Miguel Bonetti Dubrel, que tiene palabras para ustedes. ¡Es un león! ¡Duelo, cueva! Desde el inicio de la pandemia, nosotros nos mantuvimos monitoreando mucho todo lo que estaba ocurriendo con los deportes en Estados Unidos, sobre todo la NBA, la MLB. Y sabíamos desde un principio que hacer el torneo este año iba a ser un gran reto. A medida que fueron pasando los meses y vimos que pues, la pandemia no estaba cediendo, empezamos a estudiar y a verlo y aprender lo que estaban haciendo las demás ligas. Fue un reto, en muchos momentos determinados pensamos como liga quizá no jugar sesional por un año, pero al final sentíamos un compromiso muy grande hacia los fanáticos y hacia la población en general de poder darle y traerle este espectáculo que a ellos les encanta, ya es una tradición dominicana. Y por ende, pues, hemos hecho todo lo posible para poder lograrlo. Ha sido fundamental el patrocinio del Banco de Reservas. Es importante porque en ciertos momentos determinados, pues, se nos acercaron muchos de los anunciantes a decirnos que no iban a participar en la misma forma que participaban en años anteriores, y eso pues obviamente puso un peso económico grande, no solo en el Escogido, sino en todos los demás equipos. Pero en general se juntaron todas las buenas voluntades de todos los equipos, la buena voluntad de la liga, la buena voluntad de los anunciantes que también decidieron aportar, y estamos preparados. Entonces, a nivel de sacrificio, sí, ha sido un sacrificio grande, ha sido un trabajo donde no todo estaba cierto y donde hemos tenido que luchar y crear diferentes protocolos y procedimientos para poder dar, pero estamos confiados de que va a ser un torneo, amén de que más corto de lo que estamos acostumbrados, pero un torneo exitoso y muy memorable. Además de cumplir 100 años, que lo cumplimos en febrero de ahora, tenemos un compromiso y un deseo quizás mayor que ningún otro año. Tenemos 3 años quedándonos a un juego de la serie final. En años donde sentíamos que teníamos el equipo para poder ganar y competir. En el caso particular mío, este es mi último año en la presidencia del equipo. Y para mí, para Gómez, para todo el equipo, realmente tenemos un compromiso de uno, poner en el pasado los 3 años que llevamos, y dos, poder despedirme a mí por la puerta grande. O sea que hay un compromiso grande y se ve. Incluso los jugadores de grandes ligas que desde que anunciamos que iban a jugar están dispuestos a venir a jugar. En parte lo hacen por ellos, pero también lo hacen por el compromiso que tenemos de levantar otra vez en alto el nombre de este equipo. La verdad que la decisión de no jugar con fanáticos fue una decisión difícil. Dentro de todo, yo creo que el fanático es una parte muy importante en lo que es incluso hasta el desarrollo de los mismos juegos. Yo creo que el fanático dominicano y sobre todo el escogidista se conoce por un fanático que está involucrado en el juego en todo minuto, en los momentos buenos y en los momentos malos, sintiendo su efecto en todo. Entonces realmente es duro. Con eso digo que vamos a arrancar sin fanáticos, pero tenemos un compromiso y vamos a estar trabajando para que de aquí a que termine el torneo podamos de alguna forma o la otra
poder abrir las puertas para que vengan algunos fanáticos, tal como lo han hecho en las demás ligas. Hay un compromiso incluso con la vicepresidenta de la República, que nos pidió que tratáramos lo más que pudiéramos. Entonces, realmente lo que queremos es arrancar, asegurando que los jugadores estén sanos, que los protocolos estén en su sitio, y una vez ya nos sintamos cómodos, que controlamos eso, empezaremos a estudiar y a ver lo que podamos hacer para involucrar a los fanáticos. Pero mi meta es poder celebrar nuestra corona del Escogido este año con nuestros fanáticos, aunque quizá un poquito con distanciamiento social, pero digamos, cuando estemos celebrando el campeonato, ahí veremos, pasaremos ese protocolo en su momento, pero la meta de nosotros es poderlo involucrar, y lo que le pedimos es que sean pacientes, vean los juegos y nos apoyen en lo más que puedan. Esta es una temporada que va a ser muy interesante, son pocos juegos, cada juego vale, es una temporada donde lo van a poder ver en televisión, y la realidad es que nos vamos a unir como dominicanos a apoyar este deporte que tanto amamos. Y por eso esta es la temporada de todos. Ustedes, mi querida familia Escarlata, siempre se preguntan, ¿cómo viene el equipo este año? Tranquilo, el equipo de gerencia de operaciones siempre está activo todo el año, así que vamos inmediatamente a pasar a nuestro querido gerente general, José Gómez Frías, para que diga cómo viene la tabla Escarlata este año. Y el picheo también. Hey. Bueno, realmente nosotros nos sentimos muy contentos con el grupo de muchachos que van a iniciar la temporada con nosotros. Tenemos un grupo bastante atlético, muy joven. Algunos nombres que quizá la gente pueda reconocer rápidamente. Va a estar el prospecto número uno de todo el béisbol, Wander Franco, jugando con nosotros desde el principio. Vamos a tener también a Julio Rodríguez, otro de los principales prospectos dominicanos de Liga Menor. Y además de ello, pues obviamente una mezcla de jóvenes y veteranos de la Liga. Vamos a tener a Iván Castillo, a Luis Liberato, muchachos que el año pasado ya mostraron credenciales como jugadores titulares. Algunos peloteros tradicionales del equipo, jugadores de la Liga, como Wilkin Castillo, Jimmy Paredes, Miguel Gómez. En el picheo yo creo que estamos bastante profundos. Vamos a tener una rotación abridora que va a tener varias opciones. Te puedo mencionar a Denji Reyes, a Enis Romero, que van a estar en la rotación. Y ya para la parte trasera de los juegos, pues obviamente Jumbo Díaz, conjuntamente con algunos muchachos que han impresionado bastante en los entrenamientos y que van a estar ahí con nosotros todo el año. Vamos a tener una mezcla de jugadores con cotización en Estados Unidos y veteranos de Liga Menor y de invierno. En la rotación abridora repite Josh Lowy, que fue el pitcher del año hace 2 años. Ahí va a estar David Kubiak. También va a estar presentando credenciales en la liga por primera vez Casey Harman, y vamos a tener 3 relevistas importados. Entre los jugadores de posición, un receptor defensivo, 3 barreras, un jardinero, Chas McCormick, que estuvo en el roster de playoff del equipo de Houston. Vamos a tener en primera a Nate Lowe, y pues en tercera base va a estar Jim Haley. Creo que ese grupo nos complementa bastante bien el material nativo. Dave ha encajado de inmediato con el staff de nosotros y realmente nos da una presencia veterana dentro de un staff de coaches bastante joven. Dave ha sido ganador en la Liga Dominicana, conoce el béisbol de invierno y también es abierto a las estadísticas de última generación. Yo creo que esa combinación nos da a nosotros un dirigente que va a poder enfrentar lo que nosotros vamos a jugar este año, que es un playoff corto en una serie regular, un playoff que va a ser día a día y que, aunque será desde el principio bien competitivo, pues nosotros entendemos que estamos bien resguardados en la dirigencia con su presencia. No hay duda de que va a ser un reto, y va a ser un reto grande. El staff médico de nosotros está trabajando a tiempo completo para asegurarse de que los jugadores cumplan, pero hasta ahora hemos tenido lo primordial, que es un compromiso de los jugadores de nosotros de entender la realidad que estamos viviendo en esta pandemia. La verdad es que todos estamos haciendo un gran esfuerzo logístico y también un esfuerzo humano, personal, de hacer sacrificios para que los jugadores, los coaches y todo el staff pues pueda llevarle a la gente esta temporada que yo sé que la está esperando con muchas ansias. La meta de nosotros es una siempre, ganar. Nosotros vamos a salir obviamente a competir fuerte, pero la meta de nosotros es terminar el trabajo pendiente de los últimos años, poder llegar a una final y entregarle a la fanaticada un campeonato que tendría un sabor especialísimo para nosotros en medio de esta situación del coronavirus. Esta es una campaña que va a ser especial para nosotros y donde vamos a necesitar más todavía de ustedes, los fanáticos. No podrán estar con nosotros en el estadio, pero esperamos sus buenas vibras. Esto lo estamos haciendo por ustedes y por eso esta es la temporada de todos.
Amigos escogidistas, como bien saben, todo lo que está pasando en el mundo, este año no tendremos la oportunidad de vernos en el estadio. Pero los Leones del Escogido a nivel de entretenimiento nunca nos hemos quedado atrás. Y para ello vamos a prestar toda la atención para escuchar las palabras del vicepresidente de los Leones del Escogido, el señor Eduardo Marri, que nos hablará acerca de todo lo que viene a nivel de redes sociales y ese acercamiento que quiere tener los Leones con ustedes, nuestra fanaticada, en esta temporada, que es la temporada de todos, 2020-2021. ¡Ruge, cogidita, ruge! Bueno, a todos nuestros fanáticos, como pueden ver, ya estamos a tiro de hit del inicio de la temporada, una temporada definitivamente un poco sui generis, donde iniciaremos sin público, lamentablemente, pero creo que todos podemos entender las razones y por qué la seguridad de nuestros fanáticos y la seguridad ciudadana y de salud realmente va primero. Así que le pedimos su comprensión en este tiempo. Yo sé que casi todos ustedes quisieran estar aquí, lamentablemente no va a poder ser así en este momento, pero estamos seguros de que eso se va a solucionar en algún momento. En base a eso, y como muchos de ustedes no van a poder estar aquí, pues lo que estamos tratando de hacer en El Escogido es de fortalecer nuestro contenido digital. En base a eso, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales, le he puesto un reto al equipo para que tenga un contenido muy al día, muy nutrido, y que todos ustedes puedan estar al tanto de todo lo que está pasando en el equipo dentro del terreno y fuera del juego. Hemos acelerado nuestros planes de venta de mercancía online. No solo están disponibles en Lidón Shop, sino también que en nuestras propias plataformas y vía directamente en nuestras redes sociales también van a poder adquirir su mercancía del equipo con el envío a sus casas, tanto aquí como en el exterior. Y finalmente, es algo que hemos visto en algunos de los estadios de fuera, y aquí también lo estamos implementando. Iniciamos primero con un premio de 100 cartulinas con las fotos de ustedes para que estén aquí acompañándonos de manera virtual en el estadio. Ya eso se agotó, la verdad que el apoyo que recibimos fue increíble. Ya se agotaron las primeras 100 y ahora estamos vendiendo las próximas a 1,000 pesos por cada una. Reconocemos que esta pandemia ha traído mucho sacrificio en todos los hogares y por eso decidimos de poner básicamente el precio de la impresión del material, pero para que la mayor cantidad de ustedes pueda tener su presencia aquí, por lo menos se van a ver ustedes mismos en la televisión. Así que espero que ustedes aprovechen eso, y eso simplemente ir a nuestra página, escogido.com. Como parte de ese contenido digital, vamos también a tener muchas sorpresas en nuestros canales digitales, así que estén pendientes para todo eso, porque dentro de esas sorpresas vamos a tener trivias, etcétera, con oportunidades de ganar mercancía del equipo y experiencias también que vamos a premiar cuando la pandemia nos lo permita. Así que, señores, play ball. En esta temporada, que es la temporada de todos, algo fundamental será la transmisión de nuestros partidos. Es importantísimo la comunicación, qué va a pasar, qué no va a pasar, quién va a narrar, quién no va a narrar. O sea, ese tipo de cosas. El fanático no tiene que saber. Eso es así. Para ello vamos a conversar en este mismo momento con nuestro director de comunicaciones, el señor Melvin José Bejarán, que viene acercándose aquí. Codito, codito, Melvin. Sí, oye, bueno. La nueva etapa que estamos viviendo. Bueno, Melvin, esto es un proceso, pero hay que darle a la fanaticada lo mejor que podemos darle. Claro que sí, un placer estar con ustedes y a la orden. ¿Qué quieren saber? Ahora mismo, ¿cómo será la mecánica de transmisión, de comunicación de los Leones para toda su fanaticada? Bueno, los juegos van por Antena 21 de lunes a viernes por televisión, los fines de semana van por Teleantilla, sábado y domingo, mientras que por radio volvemos en la Super 7 FM, que tiene cobertura nacional, así que este año pues contentos estamos de que vamos a estar en eso. Genial, genial. Muy, muy importante es saber las voces que nos acompañan en esta temporada que se ha catalogado como la temporada de todos. ¿Tú sabes algo? Y para comentarte algo, la fanaticada, no solamente del equipo Escarlata, sino de otras fanaticadas, siempre ha destacado la forma de comunicar de las narradoras de los Leones del Escogido. La forma bien tan seria, la persona respetuosa. Y eso es algo bueno que tienen ustedes. Oh, pero mi hermano, tenemos
José Antonio Méndez. Duro. Sí, la calidad que tiene. Ese es un león. Michel Tueni. Uno de los mejores narradores de este país. Y a veces como que no lo quieren reconocer. Sí. Pero Michel Tueni, uno de los mejores narradores. Eso está en el ADN de Tueni. ¿Y tú sabes quién también va a estar con nosotros una vez más? José Luis Mendoza. Es el teórico del deporte. No, el tipo las estadísticas. Te habla de todo. Sí, deporte, política. El comunicador deportivo para mí, el más completo que tiene la República Dominicana en materia de deportes, José Luis Mendoza, y lo va a tener en la escuela. Qué bueno que nuevamente viene ese staff de estrellas para los Leones del Escogido. Y que ya son voces acostumbradas para nuestro equipo. Pero en radio también. Tengo a Ricardo Rodríguez. Bien. Piedra. John Castillo. John, buen señor. Ellos van a estar como comentaristas. César Rosario va a ser la voz comercial. Y yo voy a estar ahí narrando también. Porque Melvin es humilde. Sí, él se quedó tranquilo. Definitivamente tenemos un grupo de cuarto bates en las transmisiones. Pero algo importante, Melvin, en esta temporada atípica, donde no tendremos fanaticada en el estadio, ¿dónde dará el Escogido la milla extra para alcanzar a toda la fanaticada a través de las transmisiones? Nos vamos a ayudar con el sonido de ambiente que vamos a tener en el estadio Quisqueya. Nosotros vamos a tener una amplia de público, nosotros vamos a tener efectos. Nuestras transmisiones también van a estar innovando de modo tal que la fanaticada también sea parte de ella. La misma antesala roja también va a tener participaciones de fanáticos. Nosotros vamos a hacer muchas novedades en ese sentido. Y yo creo que aquí lo que va a primar es la alegría que tenemos de tener nuestra pelota invernal de vuelta. Y eso es lo que va a hacer que nosotros pongamos ese extra, que mantengamos el ánimo acostumbrado para que el público en sus casas, en donde quiera que estén, pues puedan disfrutar de un producto de calidad como caracteriza al Escogido Béisbol Club. Excelente, excelente. Así que tuvimos las palabras de nuestro querido director de operaciones en comunicación, nuestro querido Melvin José Bejarán. Así que ya ustedes saben, hay que estar pendiente a la televisión, a las redes sociales del equipo de los Leones del Escogido. Y la radio. Y la radio también. Los animadores. Los animadores. Cónchale. Pero ellos te están picando aquí. Para disfrutar de los partidos de los Leones del Escogido no habrá excusa alguna. Nuestras transmisiones por los medios convencionales, redes sociales y también por la única plataforma digital que donde quiera que te encuentres nos puedes sintonizar a través de DR Sport. Vamos a conocer más de esto con Dani la Antigua. Adelante, Dani. DR Sport es la conexión de todo el mundo. Es la única plataforma para poder ver los juegos online. Solamente tienes que acceder a drsport.tv, te suscribes, pagas el fee y ya estás conectado. Se pueden ver 3 partidos simultáneos del día, se pueden ver los juegos de las temporadas anteriores, se puede ir on demand, se puede ir repitiendo el juego, puedes entrar a la hora que quieras y empezar el juego desde el origen y así puedes acceder a toda esa plataforma de juegos. Si compras la temporada completa te cuesta $19.99, si compras un Day Pass te cuesta $2.99 y un solo juego te cuesta $1.99. Desde que te suscribes, tienes la posibilidad de conectar 2 dispositivos al mismo tiempo, de modo que 2 personas fácilmente pueden conectarse a la plataforma. Como es una plataforma on demand, a medida que tu internet descarga a mayor velocidad o menos, te va a dar una calidad, va a ir subiendo, va a ir escalando, o puedes configurar tus móviles para verlo con la mínima cantidad de datos disponible. Siempre hay que estar atento a las redes del Escogido, porque por ahí vendrán importantes promociones para los fanáticos que se pueden conectar desde donde quieran a drsports.tv. Bueno, señores, ya ha llegado un momento muy especial y es que vamos a presentar a la madrina de esta temporada para los Leones del Escogido. Con ustedes, Ana Micaela Ortiz Tolentino. Tiene 17 años y es la hermana mayor de Mariana Victoria y Carlos Hugo. Cursa el cuarto de bachillerato en el colegio Ad Mayora. Le gustan mucho los deportes, practica el fútbol y en su equipo es la portera. Le apasiona la zumba, llegando a convertirse en instructora de esta disciplina. Es escogidista de nacimiento y desde muy temprana edad comenzó a asistir al estadio.
fascinada por el juego y por su ambiente de sano entretenimiento para toda la familia. Desde entonces no deja de asistir a apoyar a su equipo El Escogido en cada temporada. Se siente muy orgullosa de representar a su equipo, esta vez como madrina, y con gran entusiasmo está determinada a apoyar la pelota dominicana y a los Leones del Escogido en esta temporada que se jugará aún en el momento tan difícil que vive el país. Exhorta a todos a apoyar este esfuerzo y no perderse ni un solo juego, desde casa o cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Vieron lo bella de nuestra madrina? Bienvenida Ana Micaela a los Leones del Escogido. Ustedes los fanáticos nos harán mucha falta en las gradas. Porque aún así sentimos sus buenas vibras y vamos a dar lo mejor de nosotros. Porque somos los Leones del Escogido. Este es el torneo que todos estábamos esperando. Y queremos este año dar un paso más. Vamos por la corona. La número 17. Este es el año rojo. En la temporada de todos. Nosotros seremos el Real Bobo. Vamos por la 17. ¡Ruge! 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 Así es, querida fanaticada, hasta aquí hemos visto gran parte de las cosas que viviremos en esta temporada 2020-2021. Así es, pendiente a las informaciones, a las plataformas donde vamos a hacer las redes sociales, las transmisiones, que son muy importantes para que esté al tanto de todo lo concerniente a tu equipo Escarlata. Y que lo que más queremos es su seguridad, su salud, que se mantengan en salud y que mantengamos el distanciamiento social, porque es importante para que usted y su familia se mantengan en óptimas condiciones para que disfruten la temporada los Leones del Escogido. Esto es así, nuevos peloteros, grandes prospectos. Sí, veteranos. También veteranos. O sea, que el equipo está formado para llevarnos a esta próxima corona. Queremos agradecer a nuestro presidente, el señor José Miguel Bonetti Dubrel, a nuestro vicepresidente, el señor Eduardo Narri, a nuestro gerente general, José Gómez Frías, también a nuestro director de comunicaciones y relaciones públicas, el señor Melvin José Bejarán, a nuestro querido Dani La Antigua, sí, de The Art Sport, y bendiciones para nuestra madrina en esta temporada 2020-2021. Muchas gracias por el favor de su sintonía y que se mantengan leales, fieles al equipo Escarlata Leones del Escogido. Ruge, esta temporada 2020-2021 es la temporada de todos. Ay, está faltando.